Para resolver un problema, lo primero es enunciarlo, reconocerlo. ¿Cómo ha cambiado la dinámica mundial en cuanto a los artistas visuales? Hay mucho más teoría que práctica. Parte importante es la vocación. Creo que los alumnos cuando salen de las escuelas no tienen esta preparación con el mundo real. Que debemos de tener la capacidad, alumnos y maestros, de dialogar. Ese reto de poder crear buenos artistas.